El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, hola mis queridos televidentes y a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos otra vez a Parchados. Hoy estaremos parchados con un tema muy interesante que tiene que ver con la salud mental. Así es, Cristian, y es el trastorno afectivo bipolar. Y para ello tenemos una invitada muy especial que ya estuvo por este set, pero que hoy nuevamente nos está acompañando para hablar de ese tema tan importante, y ella es Luisa Tamayo. Luisa, bienvenida nuevamente a este espacio. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme otra vez. Ay, qué bueno contar con usted. Y bueno, Luisa, vamos a iniciar contándole pues a nuestros televidentes, a los jóvenes, qué es el trastorno afectivo bipolar. En Andes tenemos pacientes, o más bien en el suroeste, con ese tipo de trastornos. Bueno, yo creo que yo quisiera iniciar es que muchas veces hemos escuchado patologías mentales. Si nosotros vamos por la calle y escuchamos la palabra depresión, ansiedad, sabemos por inercia muchas veces qué es, o lo asociamos a diversos síntomas porque nos han hablado de ello, ¿cierto? Entonces, con el trastorno afectivo bipolar pasa lo mismo. Hay personas por la calle y está bien alrededor de lo que se han informado, de que dicen que son bipolares. Pero es importante aclarar que el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad muy grave, es muy severa. Entonces, esta enfermedad, además de episodios depresivos bastante graves, también tiene episodios de manía muy fuertes. Muchas veces las personas utilizamos el término manía como una persona que está loca, ¿cierto? Pero en realidad la manía es un estado de euforia bastante grande donde la persona tiene tanta energía que entonces podemos ver lo que es muy diferente a la depresión. Entonces, el hecho de que tengamos algunos cambios del estado de ánimo, que muchas veces que estamos tristes, pero en un momento ya me siento bien, el otro no, no significa que tengas bipolaridad, mucha gente dice. En realidad son cambios del estado de ánimo que pueden deberse a varios cambios, tanto hormonales como situacionales, pero el hecho de que cambien en un momento y no sean prevalentes no significa que tengas bipolaridad. Entonces hay que hacer una concientización sobre el término que usas para inmediatamente no patologizar a todo el mundo por el hecho de tener cambios de ánimo. Porque es totalmente normal que cambies de ánimo. Bueno, y luego de conocer esa definición sobre el trastorno de bipolaridad y que no es algo de un cambio de humor, definamos un poquito para que desmenucemos un poquito el tema, claro. ¿Qué es trastorno? ¿Eso tiene que ver con que tengo un rayón en la cabeza o no? ¿A quién se define trastorno? Bueno, en realidad trastorno no solamente se utiliza en psicología, también se utiliza tanto en medicina general, tanto para decir que hay un trastorno a nivel orgánico, muchos médicos lo utilizan, sino que es mucho lo que conocemos en psicología que hablemos de trastorno. En realidad, trastorno es alteración o patología. Tienes alguna alteración tanto a nivel mental o físico, pero significa que también tienes algún tipo de enfermedad, debido pues a los síntomas que luego revisará más a fondo el médico, pero trastorno es una alteración en tu cuerpo y en tu mente. Sí, o sea que no es algo de que uno preocuparse, ay, tengo un trastorno. O sea, no, que le dé ahí como incluso el pánico por la palabra trastorno, no es algo tan grave, sino que es algo diferente que uno tiene en el cuerpo. Claro, es prevalente según, y importante, depende del síntoma y el trastorno que te están diagnosticando. Entonces, muchas veces nos van a decir, ah, tienes un trastorno de adaptación. Entonces, hay un problema, hay alguna alteración en tu adaptación, referente a dónde vives, dónde estás, pero no por trastorno significa que sea severo y que no tenga ningún tipo de tratamiento. Luisa, ¿qué nos puede generar un trastorno afectivo bipolar? Bueno, el trastorno afectivo bipolar, para que lo desmenucemos un poquito como hablamos, es importante diferenciar entonces que hay dos cuestiones importantes. Entonces, es un trastorno que va acompañado de episodios de manía, que es una persona muy eufórica, que tiene un gran incremento de la actividad, una persona que considera que ya no necesita ni dormir, que no se puede quedar quieta porque tiene un nivel de energía demasiado grande. ¿Qué va ligado con la ansiedad? Bueno, en realidad cuando hablamos ya de ansiedad, entonces puede estar en comorbilidad con la ansiedad. Una persona con TAP, que son las siglas del trastorno afectivo bipolar, puede tener ansiedad,
Pero ansiedad realmente muchas veces equipara otro tipo de síntomas, como ya es una alteración a nivel de pensamientos automáticos, de personas que en ese momento tienen como sudoración, puede tener síntomas físicos, pero no tan fuertes. Cuando estamos hablando de la euforia, de ya la manía incrementada, es una persona que realmente tiene una alteración tan fuerte en su estado de ánimo, que es un nivel de felicidad tan alto que muchas veces ya nos preocupa. Entonces, como hemos visto en las películas, muchas personas que ya tienen esa euforia tan fuerte que a la final terminan apostando todo, que tienen, derrochan dinero, que tienen relaciones sexuales de manera incontrolable, no podemos entonces hacer como esa asimilación con la ansiedad, porque ya es mucho más fuerte y más peligrosa. Entonces están los episodios de manía y están los episodios depresivos. Ya es esa persona que inmediatamente después de tener un episodio de manía, que puede ser prevalente una semana o más tiempo, porque también hay que hablar de temporalidad, por eso no toda persona que sufre el estado de ánimo tiene un trastorno afectivo bipolar, e inmediatamente puede tener unos episodios depresivos muy fuertes. La persona tiene grandes sentimientos de culpa, ideas de un suicida, la persona tiene ya, entonces se descuida a nivel personal durante muchos días. O sea, es un trastorno muy fuerte que puede durar varios días este tipo de episodios. Entonces, la diferencia entre el TAP y lo que es la depresión es que hay episodios de manía muy, muy fuertes y muy marcados. Bueno, en estos trastornos hay como niveles, entonces un nivel severo o definitivamente es grave en cualquier nivel. Bueno, el TAP se organiza en trastorno bipolar tipo 1, trastorno afectivo bipolar tipo 1 y trastorno afectivo bipolar tipo 2. Entonces, en el que estuvimos hablando es el tipo 1, donde hay manía y hay depresión. En el segundo se habla de hipomanía y depresión. ¿Qué pasa con la hipomanía? No llega al nivel para darle, catalogalizarlo como entonces sería manía, porque los episodios no, en temporalidad no son tan frecuentes. Si la manía puede durar una semana o más, este puede durar 3 días, 4 días, y los síntomas hacen que la persona tenga unos sentimientos de grandeza, de una persona que está también eufórica, pero no tan fuerte como se ha visto en los otros casos de manía. Entonces es el síntoma un poquito menos fuerte como tal en los síntomas, no cumple con todos los criterios de los manuales que nosotros tenemos, puede cumplir con 3 o 4, y en el de manía la persona puede cumplir con más. Entonces tiene que ver como en la fuerza de los síntomas. Luisa, ¿y uno nace con esto o se genera en algún momento del desarrollo personal que se detone, que aparezca o posiblemente pueden hacer con eso ya? Bueno, referente a ello, entonces, lo que nos ofrece la literatura médica hasta ahora, porque sabemos que cada vez lo que tiene que ver con el ser humano va avanzando en los estudios, en este momento sabemos que algunos de los criterios importantes es ver si hay antecedentes de TAP en la historia familiar. Entonces, es posible que una persona que tenga otros familiares pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, no es una enfermedad que podamos decir que se aprende o que sucede a medida del tiempo, no. Si tienes la predisposición de la enfermedad, se puede desarrollar. Entonces, hay algunas cuestiones como lo que es el consumo de sustancias, de alcohol, que inmediatamente como tienen un efecto en tus neurotransmisores y en lo que tiene que ver con la química del cuerpo, la química neuronal, puede afectar y hacer que la persona tenga más predisposición a la enfermedad. Pero en este momento es una enfermedad orgánica que tienes predisposición a nacer con ella. No es que se dé en cualquier momento de la vida. Si se da en alguna etapa de la vida, es porque desde el nacimiento tienes esa predisposición. Luisa, hay otra duda que me genera en ese momento, es ¿por qué la segunda letra de la sigla es afectivo? ¿Qué tiene que ver con el afecto o por qué se llama trastorno afectivo bipolar, afectivo? Bueno, es porque a través de nosotros, al igual que los médicos, necesitamos unos manuales, ¿cierto? Para entonces tener una definición, tener síntomas y poder darle a una persona un criterio sobre qué le está sucediendo. Entonces, trastorno afectivo bipolar porque hace parte de los trastornos del estado de ánimo y de los sentimientos afectivos. Entonces el afecto está dentro del estado de ánimo. Por eso es importante, porque como son cambios tan bruscos, no es solamente depresión, estamos hablando de que un momento a otro prevalece ya la manía. Y ya no es que esté normal, sino que inmediatamente baja nuevamente a sentimientos depresivos. Entonces es desde el nivel afectivo, desde lo emocional. Muy importante esa aclaración, porque uno de pronto al escuchar afectivo, uno dice, no le dieron amor de pequeño, entonces es bipolar. Entonces es muy buena esa aclaración, desde que no tiene que ver con que no le dieron amor.
Sí, no tienen nada que ver con eso, solamente en la clasificación que nos dan a nosotros para entonces dar definiciones de lo que es los trastornos mentales. Súper bien. Luisa, todas las personas que padecen este tipo de trastornos deben estar medicados todos los días, bien puntuales, deben tomar pastillas. Sí, no hay negociación. Las personas con trastorno afectivo bipolar deben tomar medicamento. Muchas veces se considera por parte del médico general, después de remisión a psiquiatría, si la persona debe tomar psicoterapia, que en muchos casos se da, en la mayoría, pero muchas personas en realidad pues se quedan con el medicamento, les funciona, sabemos que las personas son distintas entre sí, entonces muchos necesitan como la implementación de los dos tipos de tratamiento, pero no hay negociación, las personas con TAC deben sí o sí estar medicadas, es una enfermedad psiquiátrica, necesita controles con psiquiatría, medicamento y con médicos y con psicólogos. O sea que estas personas no pueden llevar una vida normal, tomando los medicamentos no pueden tomar, se deben acostar temprano, ¿cómo son los rasgos que, o los cuidados que deben tener este tipo de personas? Bueno, en realidad de manera general, en los trastornos del estado de mental, se trata de que la persona pueda llevar una vida lo más normal que pueda. Entonces, precisamente los medicamentos están para eso, para inhibir los síntomas, para que esté en un estado más del 50-50, que ya es dentro del estado emocional normal de la persona, para que pueda llevar una vida relativamente normal, que pueda trabajar, que pueda estudiar. Entonces una persona con TAP medicada, que lleva los controles correctos, una persona que sea prevalente y que tenga adherencia al tratamiento y que incluso pueda tomar también tratamiento psicoterapéutico, puede llevar una vida relativamente normal. Sumado a esto, qué pena, yo le interrumpo, Mari. Entonces, si comienza un tratamiento, ¿puede que en algún momento de la vida ya lo pueda suspender o ya tiene que ser de por vida? Es de por vida. ¿Hasta viejito? Sí. ¿Tomando medicamento? Sí. Al igual que muchos tipos de enfermedades orgánicas que la persona tiene que tomarse un medicamento para toda la vida. Un ejemplo, digamos, son personas con epilepsias, que en realidad en la mayoría de los casos son medicamentos que se tienen que tomar ya hasta la vejez, igual pasa con este tipo de enfermedad. Entonces, hasta ahora, si la persona tiene que ser prevalente en la toma de medicamentos hasta el final de su vida. Luisa, ¿qué tan asequibles son los pacientes o cómo es su reacción, por ejemplo, cuando uno les dice deben tomar medicamentos de por vida? ¿Cómo tratan ustedes ahí esa parte? Porque no es fácil para uno como paciente que le digan, no, Marisol, es que usted va a tomar medicamentos hasta que esté viejita. Lo correcto ahí es hacer una excelente psicoeducación, y lo puede hacer el médico o también en colaboración con el psicólogo, con el psiquiatra. Si una persona sabe por qué se tiene que tomar el medicamento, porque si no se lo toma le va a pasar esto, esto y esto, la persona muchas veces al comprender, al entender lo que le está pasando, inmediatamente tiene un nivel de adherencia y de mejoría. Entonces, en cualquier tipo de patología, si hay una enfermedad orgánica, médica, bueno, eso también es orgánico, pero que el médico le diga que lo tiene que tomar para evitar precisamente síntomas que le puedan afectar en el desarrollo de todas las esferas de su vida, la persona puede tener adherencia. También de sensibilizar a la familia, qué es el TAP, qué síntomas tiene, por qué es importante adoptar ciertas conductas para que la persona con TAP pueda llevar una vida familiar buena, cómo se puede desenvolver en otros ámbitos, porque para que la persona inmediatamente pueda sentir una red de apoyo familiar que es tan importante para muchas cosas, la toma de medicamentos. Entonces, más que todo, psicoeducación y sensibilizar a la persona de qué es la enfermedad y por qué, qué le puede pasar si no se toma los medicamentos. Y muchas veces funciona. Muy interesante todo eso, y el apoyo familiar también muy primordial ahí en esas decisiones. Bueno, vamos a antes de continuar con el tema que está bastante interesante, vamos a pasar al reto, una sección que tenemos acá con toda la comunidad en donde nos divertimos con ellos. Entonces, con ustedes el reto. Televidentes, bienvenidos una vez más al reto. En esta ocasión estamos aquí en la institución educativa San Peruchito para conocer más a los estudiantes y bueno, para pasar un rato bien agradable con ellos. Entonces vamos a iniciar y por aquí veo al señor rector que está en la llamada, pero vamos a interrumpir un segundito. Señor rector del colegio, bienvenido a Parchados a este reto. Cuéntenos usted, ¿cuál fue el país que inició la Primera Guerra Mundial?
país que inició la Primera Guerra Mundial. Me cortó. Che, usted es el rector del colegio. Chávez, ¿cierto? Cuéntanos entonces, ¿cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo es Canadá. ¿Por qué Canadá? ¿Por qué? Me está preguntando qué es el más grande. No, señor, no es Canadá. Es Rusia. Ahí le tiro el dato para que lo tenga presente. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? Imposible, pues, que no me responda. 32 departamentos. Muy bien, son 32. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? 206. Muy bien, Chavarra, 206. ¿Cuáles son las cuatro estaciones del año? Primavera, verano, invierno, otoño. 7 por 6. 42. ¿El río más largo del mundo? El Nilo. Sí, unos dicen que es el Nilo, otros que es el Amazonas, entonces ahí está como ese... El Amazonas es el más caudaloso del mundo. Bueno, ahí tenemos un dato. Es el Nilo. Ahí tenemos un dato importante, Nosotros continuamos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Caterine Colorado. Caterine y... Daniel Arango. Bueno, chicas, vamos a ver cómo estamos en cultura general, ¿cierto? Cuéntenos, ¿cuál fue el país que inició la Primera Guerra Mundial? Vamos a seguir escuchando... Rusia. Rusia. Bueno, le voy a tirar el dato a Alemania, pues, como para que lo tengan ahí presente, ¿cierto? El país más grande del mundo. Rusia. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cuántos departamentos tiene Colombia? 32. Muy bien. ¿Y cuántos huesos tiene el ser humano? Ay, no sé. Acorche, y usted cuéntame entonces, ¿cuáles son las cuatro estaciones del año? Estaciones del año. Invierno, otoño, verano y primavera. Muy bien, Daniela, muy bien. 7 por 6. 7 por 6. 42. Muy bien. Ah, bueno, el río más largo del mundo. Les pedimos un favor. Amazonas. Sí, eso está como entre el Amazonas y el Nilo también. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? La guerra de los 100 años. ¿100 años? No. Duró 116 años. ¿Quién ganó el último mundial de fútbol? Argentina. Muy bien, Caterine. ¿Y quién ganó la Champions 2022? Argentina. La señora. La Champions 2022. No sé. Le tiro el dato. Real Madrid. Televidentes, continuemos. Muchas gracias entonces a Alejandro, que se fue para uno de los colegios rurales, porque en este programa también vinculamos a aquellos jóvenes. Luisa, para continuar con este tema y hablando precisamente de la población joven, ¿por qué es tan común escuchar que las personas dicen, que los pelados dicen, ay, no, es que usted es tan bipolar? Ay, no, hoy estoy súper bipolar, no me molesten, no me hablen. ¿Por qué es tan común, sabiendo que es una enfermedad tan grave? Bueno, hay que tener en cuenta que tú lo dijiste por la población, ¿cierto? Se escuchan muchos jóvenes. Es usual y es normal que en los jóvenes hayan cambios hormonales significativos, tanto en mujeres u hombres, por la transformación de su cuerpo, ¿cierto? Entonces, no es de extrañar que tengan cambios en el estado de ánimo, pero las personas, estos jóvenes, pueden continuar con su vida. Un día puedes sentirte melancólico, que no tengo ganas de hacer nada, que hoy no quiero salir, y al otro día estar un poco mejor. Ay, soy bipolar, entonces hoy traté mal a mi novio, me puse muy, muy triste y me puse a llorar y al otro día estoy bien, listo. O sea, sí hay cambios en el estado de ánimo, pero no significa que afecten tu vida, no vas a necesitar una medicación y precisamente después de un tiempo, con ayuda profesional, si se considera, puedes mejorar. En este caso estamos hablando de ya extremos. En el trastorno afectivo bipolar, la persona maníaca, que muchas veces damos ese concepto a una persona loca, es una persona que puede tener episodios tan fuertes que
toma decisiones a la ligera, entonces es una persona que puede vender su casa, creer que se va a ganar la lotería, entonces saca todas sus cuentas del banco, las vacía y se las gasta en una fiesta de toda la noche. Es una persona que también sí puede tener unos desórdenes en su vida sexual, entonces es alguien que puede buscar tener una relación sexual con el que se encuentra en la esquina. O sea, Luisa, y qué pena la interrumpo, este tipo de trastorno también, o sea, se presenta en las personas adultas. ¿Cuál es como ese público objetivo, por decirlo así, de la enfermedad? Bueno, cuando uno establece como un criterio de una persona que puede presentar TAP, nosotros tenemos algunos indicios, pero la persona que te va a diagnosticar es el psiquiatra. Sí. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Normalmente uno mira la población entre 15, alrededor de 15 años hasta los 28, entonces si es una población mayoritariamente joven, que es donde se empiezan a ver los síntomas, uno indaga si anteriormente la persona, mucha gente llega a consulta porque han tenido episodios depresivos muy fuertes, pero es importante descartar si en su pasado ha tenido una acción maníaca o si le ha pasado un episodio maníaco. Entonces, no sé, alrededor de tus 12 años, en tu infancia, has tenido sentimientos de grandeza, o que no, o has sentido demasiada energía que ni siquiera puedes dormir. Así me pasó una vez. Es inmediatamente importante tener en cuenta que puede ser TAP y no un trastorno depresivo, porque la persona tuvo un episodio de manía anterior a la consulta, y es más que todo alrededor de entre los 10, 12 años. Entonces, con eso podemos dar un diagnóstico cercano. Y ya cuando podemos tener como este tipo de carácter, lo remitimos a psiquiatría, porque sabemos que está alterando mucho su vida. Bueno, y yo como familia, como persona cercana, ¿cómo puedo ayudar un amigo, un joven, un adulto, cuando tiene, por ejemplo, el síntoma o cuando tiene la crisis? ¿Cómo puede proceder uno ante eso? Bueno, hemos hablado como mucho sobre lo que abarca el episodio de manía, ¿cierto? ¿Sí? Pero no hay que minimizar el episodio depresivo, porque el depresivo es tan fuerte, esos episodios, que puede hacer que la persona inmediatamente tenga ideas suicidas, que la persona sienta que no vale nada, y puede permanecer una semana o más con estos síntomas. No es que al otro día se me pase, y por eso es que ahí lo diferenciamos de las personas del común que dicen que tienen bipolaridad, porque inmediatamente es algo que se te va a pasar. En cambio, en este caso puede prevalecer semanas. Entonces, ¿qué es importante? La persona, la familia, que comprenda qué es la enfermedad, que no es algo por el simple hecho de ser una enfermedad, un trastorno de mental y orgánico que se nace con ella. O sea, que hay que explicarle muy bien al paciente, pero también a ese círculo familiar y social que lo rodea. Uh-huh. Todo el tema de los síntomas, por qué sea la enfermedad, cuál es la prevalencia, la toma de medicamentos. Primero, enseñarle a la familia qué es eso. Luego, hacer que el entorno sea el adecuado. No es importante saber que no es lo mismo una persona con trastorno afectivo bipolar que esté lejos de algunas zonas de riesgo, como sería el consumo de sustancias. No significa que por consumo de sustancias vayas a tener TAP, sino todas las personas que consumen tendrían TAP, no. Pero de que puede hacer que los episodios sean tan fuertes y que te den más seguido, puede ser que consumas sustancias, porque estás haciendo que el cuerpo tenga un cambio a nivel químico por dicha sustancia. Luisa, usted en las definiciones menciona que este trastorno puede ser o excesiva felicidad o depresión. Esa felicidad puede ser también reemplazada por rabia, digamos, un episodio así fuerte de rabia. ¿Puede, bueno, o solo es felicidad y depresión? Bueno, lo usual es que las personas con ya con los episodios maníacos, no estoy mencionando pues los hipomaníacos porque sabemos, sí, que son un poquito más bajitos, hay ideas de grandiosidad. Entonces, ¿qué pasa? La persona se siente por encima de los otros, que tiene incluso ideas sobrevaloradas de que yo soy mejor que tú, pero ya a un nivel de que puedo tener poderes, de que realmente yo soy mejor que tú, entonces puede ser irritables a los ojos de los demás, y por eso, y también es muy peligroso porque cuando una persona tiene manía, como se siente tan bien, no consultan, porque si me siento bien, si en este momento estoy en un estado de felicidad extrema, ¿yo por qué voy a consultar si no me siento triste? Mayormente uno se da cuenta es cuando están en los episodios depresivos o si previamente se dio los episodios depresivos. Entonces, con estas ideas de grandiosidad, las personas tienden a irritarse, entonces hace que las relaciones sociales ahí mismo se fragmenten y se dañen. Entonces puede ocasionar estados de irritabilidad, pero pueden ser más frecuentes en los episodios depresivos. Luisa, cuando decimos que una persona ya tiene la enfermedad,
y que le dio una crisis. Ay, a Julanito le dio una crisis. ¿Qué pudo haber desencadenado esa crisis? ¿Hay algo especialmente que le moleste a estas personas que sufren de la enfermedad o simplemente pues a causa de ello, pum, tuvo una crisis? Bueno, sabemos, como dijimos ahorita, no hay negociación en la toma de medicamentos. Una persona con TAP debe estar medicada. Entonces, puede ser que la persona haya alterado sus horarios de la toma de medicamentos que inmediatamente le dé la crisis. Pero por eso es importante los controles en psiquiatría para ver si la persona necesita que le bajen los niveles del medicamento o que se aumenten, porque los síntomas pueden disminuir o pueden aumentarse como cualquier tipo de enfermedad. Entonces, hay que hacer un ajuste en los medicamentos. Entonces puede ser debido a eso, que le dio una crisis porque no se los toma o porque en este momento necesita más, necesita un nivel más alto en la frecuencia de estos medicamentos, puede que ya no necesite uno, necesite dos, y ya eso lo determina el psiquiatra. Excelente. Luisa, usted como psicóloga que está en el hospital, ¿cómo evalúa de pronto la educación mental que se está generando en Andes? ¿Cómo la evaluaría? ¿Le falta mejorar o cómo? Respecto a la salud mental en general. Sí, general, para generalizar el tema, ¿de pronto en Andes falta un poquito de educación? Bueno, yo no diría que Andes, yo diría que a nivel Colombia. Bueno, sí. Porque aún estamos un poco inhibidos, un poco estigmatizados con el tema de la salud mental. Entonces, incluso pasa con lo que hablamos de las personas que tienen ideas suicidas. Lo hace para llamar la atención. O sea, Dios mío, ¿cuándo vamos a desmontar esa idea? Porque no es así. La persona que tiene una ideación suicida es porque tiene múltiples factores que hace que ya no encuentre ninguna otra solución. Y cuando hace ese llamado, necesito ayuda, me voy a matar, me quiero hacer daño, te está pidiendo ayuda a gritos. Entonces, si tú lo que haces es, estás llamando la atención y me voy, ¿qué estamos provocando? Que la persona sienta que ya no tiene recursos. Entonces, a nivel Colombia es muy importante aún sensibilizarnos de que esto no es algo a lo que debamos ser ajenos, son enfermedades silenciosas que al punto en que la persona colapsa, la mayoría busca ayuda. Entonces, en el sistema de salud, en este momento los profesionales médicos, enfermeros, psicólogos están ya muy capacitados para saber una persona con ideación o conducta suicida, en este caso, pues de lo que puse el ejemplo, realmente, ¿qué es lo primero? Sensibilizar a las familias, porque estamos en un contexto en que todo el mundo cree que la enfermedad mental es por un llamado de atención. Entonces, eso es lo primero, desmontar esa idea de que son enfermedades que existen a nivel Colombia. Bueno, ahora sí, hemos llegado al momento del chismógrafo. A Luisa le tocó cuando se lo hicimos a ella, que fue bastante divertido, nos enteramos de varias cositas de su vida, pero en esta ocasión Alejandro Castañeda también está en los colegios y vamos a conocer a qué personaje nos tiene y qué cosas nuevas nos van a contar, así que veamos. Televidentes, y continuamos aquí en San Peruchito conociendo a los jóvenes, a los estudiantes de acá del colegio, y por aquí veo un grupo de muchachos que vamos a ver en este chismógrafo nos van a responder algunas preguntas bien chéveres, bien parchadas, ¿cierto? Entonces vamos a ver, estamos con, por aquí veo, ¿con quién estamos? Con Juan José Vélez. Juan José. Sofía Taborda. Sofía. Miguel Restrepo. Bueno, Miguel, yo me siento por aquí en la mitad, con esos muchachos. Vamos a chismosear un ratico, vamos a hablar de ustedes, muchachos. Voy a empezar tirando suave, cuéntenme cuál es su color favorito. Rojo. ¿Rojo? Morado. Azul. Miguel, cuéntame, ¿cómo le dirías a alguien que te gusta? No sé, pues primero lo tendría que conocer muy bien. ¿Y Sofía, cómo vería la persona ideal? Que le gustara algo que, pues que nos gustara algo en común. Con algo. Vélez, cuéntenos cómo fue su primer beso. ¿Lo recuerda? Pues siempre estaba en la guardería. Sí, claro. Con una compañera, sí. Muy, muy bueno. Era muy frecuente. Con usted. Cuéntenos, si tuviera un deseo, ¿usted qué pediría? Ir a unos olímpicos. Ir a unos olímpicos. ¿Le gusta el deporte? Sí. ¿Cuál práctica? Atletismo. ¿Le va bien? Sí. Bueno, ¿y a Sofía? Un deseo, ¿qué pediría? Ser futbolista profesional. ¿Y Vélez? En
La cesta para el Barcelona. Ahora que un poquitico como más cursi, cuéntenos qué es lo más cursi que ha hecho por amor. Una carta de besos. ¿Una carta con besos? Sí. Y Velas que lo vi como que me volteó la cara, como asustado. ¿Qué ha hecho por amor lo más cursi? Confiar. Sí. Fuerte. ¿Y Miguel? Pues como que nunca me he enamorado, entonces sí. ¿Y Miguel, cuál es esa parte del cuerpo que a usted más le gusta de usted? El abdomen. Ay, el abdomen, y a Sofía. Las piernas. Las piernas. Y a Vélez, personero del colegio. Pues mi cara. Muy buena. Esa estuvo buena. Esa estuvo, muchachos. Aprendan, muchachos. Bueno, ahora sí, descríbase de mono, Miguel, en tres palabras. Que estuvo bonito, entonces, descríbase en tres palabras. Rápido. Ágil. Y fuerte. ¿Quién es amor platónico? No tengo. ¿Quién es amor platónico? Ay, Miguel. Y Sofía, descríbase en tres palabras. Inteligente, capaz y autosuficiente. ¿Y amor platónico? Lionel Messi. Lionel Messi. Ay, Vélez, ¿qué pasó? Me quitó a Lionel Messi. De amor platónico, claro. El mejor de todos. Pues son cuatro, pero sí. Puede. Solteros, casados, divorciados. Soltero. Soltero y disponible, ¿cierto? Sí. Para los televidentes que quieran ahí. ¿Y Sofía? Una relación. ¿Y Vélez? Soltero. Soltero. Disponible para cualquiera. Así es, ay, Vélez. Bueno, sigamos. Bueno, esto ya está. El profesor más lindo del colegio. O la profesora más linda del colegio. Liliana. Uy, Liliana. Lilianita. ¿Y Sofía? Profesora Liliana. Liliana. Yo también pienso que es Liliana. También pienso que es Liliana. Muy bonita, ¿cierto? ¿Qué es lo que más odias en el mundo y por qué? Pues las personas que se creen mejor que otras. Sí, pienso lo mismo. ¿Y Miguel? Me repite la pregunta. ¿Qué es lo que más odias en el mundo y por qué? Lo mismo que la compañera dijo. ¿Y usted qué es lo más valioso que tiene? ¿Lo más valioso? Mi madre. ¿Y Vélez, qué es lo más valioso que tiene? Mi madre, mi familia. Y bueno, cuéntenos. Espere que se me perdió la preguntita, ¿sí? Si tuvieras un deseo. No sé, ya estuvo. Ay, no, espere que ahí me fui, sí, es que se me perdió el orden. Sigamos. Definitivamente qué interesante es parchar con las personas de la comunidad y ahora desde los colegios conociendo el chismógrafo con estos estudiantes, a ver qué son esos secretos que esconde esta juventud de hoy en día. Y hablando de jóvenes, Luisa, con el avance tecnológico y que vemos que muchos jóvenes están permeados por toda la información que consumen, ¿cómo se puede identificar un joven que pueda tener esos trastornos pero que no lo diga? ¿Cómo se pueden identificar? Bueno, si volvemos al que estábamos hablando, el TAP, normalmente la persona como tiene un cambio tan abrupto en su vida que entonces no puede continuar con su día a día, tanto en sus actividades laborales, estudiantiles, lo que se hace inmediatamente es acudir al servicio de urgencia, ¿cierto? Cuando pasa algo extremadamente fuerte, ya de ahí entonces se hacen las remisiones necesarias para que en realidad un trastorno como esto es tan grave pase por un proceso muy exhaustivo para determinar si lo tiene. Entonces, a raíz de ello, lo que puede hacer la comunidad, la familia, entonces, es estar muy presente en el hecho de que si esto está afectando tan fuerte en su vida y que si no saben, no lo conocen, inmediatamente busquen información por verdadera, que no solamente se basen en algunas plataformas que pueden ser pues también muy valiosas en muchas cosas, pero no por eso voy a buscar solamente en Google, en TikTok, no, busquen la ayuda profesional necesaria inmediatamente por un médico para que entonces puedan tener acceso a todo este tipo de información. Luisa, hágale Cristian, bien puede. Iba a decir que no era tan viable eso que usted mismo dice, porque hay muchos jóvenes que por acceso a la información pues solo buscan, me estoy sintiendo así y
me voy a hacer un autoanálisis, un autotratamiento. O se automedican. Se automedican, que tome esto para, no sé, para el estrés, ansiedad, cualquier tipo de cosas que ven en internet. Entonces no es tan viable, los jóvenes que nos están escuchando, no es tan viable de pronto confiar en esa información sí. tan vasta que encuentran en las redes sociales. Normalmente eso termina muy mal, porque uno no se puede autodiagnosticar, hasta los psicólogos van al psicólogo. Yo no me voy a autoanalizar yo solita, no, eso eran los años 1900, claro. que habían psicoanalistas y que algunos son prevalentes en este momento, pero en este momento a lo que ha avanzado la psicología, pues yo no me voy a dar una autoterapia, ¿cierto? Entonces es mejor tener información verídica, científica, y sabemos que la falsa información de las redes sociales y de todo lo que se nos dice puede hacer que la persona inmediatamente pueda decaer y que pueda irle peor, lo mismo las personas alrededor. Entonces cuando haya alguna alteración fisiológica a nivel mental, lo primero, acudan al centro principal, que es el hospital y urgencias, para que te puedas informar. Tanto un joven, él si cree que tiene algunas alteraciones y aún no se lo ha manifestado a la familia, o la propia familia también, para que puedan entonces concientizarse un poquito más sobre este tipo de enfermedad y cualquier otra que pueda estar pasando en ese momento. Luisa, los síntomas, pues usted ya nos ha contado así como por encimita cuáles son. ¿Todos aparecen de la nada o cuando un niño, no sé, tiene 7 años pudo presentar un síntoma, cuando tuvo 12 pudo presentar otro y cuando llegó a los 18, pum, se le acumularon todos? ¿O la enfermedad se manifiesta puntualmente con una serie de síntomas en una edad y así, de repente? Bueno, en la infancia no se considera como que pueda haber algún tipo de episodio depresivo maníaco, sino que cuando uno hace una evaluación con el paciente que normalmente está entre la media adulta, que es después de los 20 años o de los 18 en adelante, uno indaga y profundiza si de pronto en su preadolescencia, como puede ser alrededor de los 11 años en adelante, tuvo algún episodio sobre excesiva actividad, excesiva energía, porque lo normal, bueno, no normal en términos de que, sino que es lo que más se ha presentado en los diagnósticos, sí. es que primero es el episodio maníaco, pero también se puede dar episodio depresivo. Entonces, si recuerdas que alrededor de los 11 o 12 años tuviste un episodio muy fuerte de cambio de ánimo, ah, sí, yo sentí esto y esto, entonces puede ser positivo, pero hay que indagar más a fondo de que sea un TAP y no un trastorno depresivo, que puede ser por lo que consulta. Entonces, es como, sí, tenemos algunas bases, pero no podemos solamente basarnos puntualmente en eso para determinar si exactamente así es la enfermedad, pero es un indicio, porque sabemos esta información, luego la avalamos y se la damos al psiquiatra, que es el que tiene la información más a profundidad de ese trastorno, que es psiquiátrico. ¿Qué pasa si no se trata el trastorno? ¿Qué pasa si yo padezco de bipolaridad y no lo trato, no me tomo los medicamentos? ¿Qué puede desencadenar todo esto? Es una persona que no puede continuar con su vida, porque al tener estas manifestaciones es una persona que a raíz de su excesiva actividad o inhibida, entonces si es una persona que tiene unos episodios de depresión muy fuerte, puede terminar en suicidio. Y si es una persona con ideas maníacas, entonces es alguien que puede buscarse un problema en la sociedad. Sabemos que estamos en un territorio sumamente violento. Intolerante, por cierto. Ajá, que inmediatamente con este tipo de síntomas, que seas una persona que esté rondando todo el tiempo, digámoslo, en lo que se ha visto, que es como gastos excesivos de dinero, una vida muy fuerte en el sentido sexual, que ya ni siquiera te cuidas, que no conoces a la persona, que es desenfrenada, desencadenada, puede traerte problemas con el mundo, con la sociedad, o inmediatamente ya tengas una enfermedad secundaria de base, que puedas obtener un VIH, si sabemos que no te cuidas. Entonces puede ser una persona que a nivel de las normas que nos dice la sociedad que te tienes que regular, que tienes que seguir unas leyes, esas personas no lo hacen. Entonces, la verdad, son personas que no pueden vivir su día a día como lo que es la vida normal de una persona con ciertas características. Entonces, lo que acabas de mencionar, estas personas no tendrían como los otros componentes de la salud mental, como inteligencia afectiva, todas esas cosas que le hacen ver a uno el mundo normal, entre comillas. No tienen como esa capacidad de reconocer sus sentimientos o... Pues en realidad sería muy difícil, porque como son personas impulsivas solo que no están pensando en ese momento ni hacen como una introspección de lo que está sucediendo, sino que actúan así inmediatamente, entonces
son personas que muchas veces no actúan a partir de lo que hablamos sobre algunas ayudas emocionales, desde la inteligencia emocional, no, porque actúas inmediatamente a lo que ves. Entonces ni siquiera estás haciendo como un procesamiento mental, no hay un filtro mental sobre si esto es bueno, esto es malo, qué es lo que haría una persona del común. Yo hago una acción a partir de lo que sé qué posibles consecuencias me trae. Yo trabajo y cumplo con mi trabajo para que me dé un valor monetario. Yo en este momento estoy enojado, pero no le voy a decir nada a esta persona porque no quiero pelear con ella. O sea, hacemos, aunque sea rápido, hacemos un proceso mental. Entonces almacenamos información, la codificamos y la sacamos al medio para nuestro bienestar y supervivencia. Estas personas no. Si inmediatamente se me sube la euforia, la manía, lo único que yo quiero es hacer actividades que incluyan mucha actividad. Entonces por eso yo hablo tanto desde lo sexual, hablo tanto desde el dinero, desde la ludopatía. Inmediatamente cuando se pasa y llega el episodio depresivo, las personas tienen un gran sentimiento de culpa por lo que hicieron, porque les da pena, porque sienten vergüenza, porque no es bien visto frente a la sociedad. Entonces son personas que actúan inmediatamente. Entonces, si no hablamos de procesamientos mentales, creo que no podemos hablar de inteligencia emocional y sus derivados. Entonces, estas personas son más sensibles a padecer, por ejemplo, en trastornos de la autoestima, cuando van por la calle, ay no, es que no me gusta cómo está vestido, ay no, me gusta tal cosa. O sea, son más sensibles a que la misma sociedad los ataquemos con temas que para uno son súper normales, pero que a ellos se pueden ver afectados. Bueno, si es una persona que si tiene TAP y tiene un tratamiento farmacológico y es persistente en ello y es juicioso, puede que lleve una vida relativamente normal y las personas del medio ni siquiera se den cuenta de lo que está pasando. Entonces ya puede haber comorbilidad con otro tipo de enfermedades, entonces listo, puede haber afectaciones al nivel de la autoimagen, pero una persona con este tipo de preocupaciones no significa que cualquier persona que tenga un problema en su autoimagen, su autoesquema, es que tenga TAP, no. Pero sí puede haber relacionado, es pero realmente... Pero sí lo puede afectar. Bueno, o sea, hay factores estresores del medio que pueden desencadenar, pero los más prevalentes es que tenga que ver con alguna alteración química del cuerpo. Entonces, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, ya tiene que ver más estas alteraciones en el autoimagen, el autoesquema y la autoeficacia desde tu personalidad. Entonces, si tienes una personalidad que es bastante evitativa o es una personalidad de tipo ansiosa, ya tiene que ver más como que te afecte este tipo de cosas. ¿Y las personas bipolares tienen como ese tipo de personalidades? Pues entre ellas mismas se pueden identificar y bueno, esta persona es bipolar y tiene como esta personalidad. ¿Como esos tipos de personalidades entre las personas bipolares? Bueno, en realidad cuando hablamos de personalidad ya es un tema un poquito más aparte porque hay trastornos de la personalidad que entonces ya uno identifica síntomas, pero en realidad lo que estamos hablando sí sobre estas afectaciones al nivel de la conducta social, hay que ver si realmente, por eso se utiliza tanto que las personas con TAP se dice que también tomen tratamiento terapéutico, el que más en este momento es beneficioso, que está con evidencia científica, es el tratamiento cognitivo-conductual, que es la modificación de pensamientos negativos y de la conducta, ¿cierto? Obviamente con el tratamiento farmacológico, pero ya esto último que hablamos es importante ver si es comorbilidad con otra cosa. O sea, una persona con TAP puede tener problemas familiares como todo el mundo, o problemas sociales que le traiga problemas en tu autoimagen, autoesquema, y ya desde ahí se trabaja con un tratamiento, pero específicamente para ello. O sea, no hay una relación como directamente proporcional. Puede que una persona depresiva tenga un ambiente bueno, nato, y aún así tienes depresión. Y puede ser que una persona depresiva venga de un hogar disfuncional, venga con problemas de bullying, con problemas en su autoimagen, que se visualice como una persona fea, una persona inútil, pero no hay como una correlación directa, ¿no? Ya tiene que ver con la personalidad de la persona y se trataría con otro tipo de terapia. Wow, muy interesante todo esto, todo lo que conlleva todo este tema, está muy interesante. Pero para despejar un poquito la mente, vamos a ir al segundo bloque del reto, a ver, para que nos distraigamos un poco y hagamos un descanso de todo este tema. Así que sigamos con el reto. Televidentes, y continuamos disfrutando aquí en San Peruchito de esta elegancia de estudiantes, un lugar muy muy agradable. Vamos a buscar más chicos para ver, para que nos respondan unas preguntitas bien chéveres en este reto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar entonces dónde está. Por aquí veo unos muchachos, por aquí veo, por acá, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Hola,
Ana Durango. Ana, venga. ¿Por qué se fue la gente? Bueno, Ana, entonces, Ana, cuéntenos. ¿Usted sabe cuál es el río más largo del mundo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no sabe cuál es el más largo del mundo? Ah, pues... No, no he buscado. Pues. El país más grande del mundo. Michelle, ella, Michelcita. ¿Cómo está? Bien, usted. Michelle, ¿usted sabe cuál es el río más largo del mundo? No. ¿Cómo que no? Va a ser quedar mal el colegio. Las cuatro estaciones del año. Ah, invierno, verano, otoño y... ¿Cuál es la...? Bueno, y la primavera. Muy bien. Michelle, ¿cuánto duró la Guerra de los 100 años? ¿100? No. Entonces... No, ¿a cuánto duró? 100. 116, es un dato también para los televidentes muy importante. ¿Quién ganó el último mundial de fútbol? Argentina. Muy bien. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 32. ¿Y el ser humano cuántos huesos tiene? 206. ¿Y por qué piensa tanto? Porque hay que pensar donde esté malo queja. Profe Liliana, ¿cómo está? Por ahí, no, espere, profe, espere, escúcheme. Por ahí unos muchachos estuvieron diciendo que usted es la profesora más linda de todo el colegio. Profe, profe, no se me vaya, profe, venga, es que los muchachos dijeron eso. Entonces tengo que presentarla. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias. Profe, cuéntenos, hablemos un poquitico de usted, conozcámosla, profe. Es que los muchachos andaban con usted. Profe, cuéntenos, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? Mi hijo. Sí. Profe, ¿cómo se describe usted en tres palabras? Soy muy amable, soy muy noble y quiero mucho a mis estudiantes. ¿Y si tuviera un deseo, qué pediría, profe? Ay, que todos viviéramos muy tranquilos y fuéramos muy felices. ¿Se acuerda de pronto de su primer beso? No. Profe, yo quería escuchar esa historia. Profe, ¿y cómo le diría a usted alguien que le gusta, por ejemplo? Que me gusta. Sí. ¿Su amor platónico quién es? Es Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, profe, buena lección. Es un cantante muy bueno. Profe, ¿cuál es la parte del cuerpo que más te gusta? Mis ojos. Profe, le digo la verdad, tiene unos ojos muy bonitos. Profe, ¿soltera, casada, divorciada? Casada. Felizmente casada. Profe, ¿dónde sería tu cita ideal? En el campo. Profe, ¿y usted recuerda de pronto lo más cursi que ha hecho por amor? ¿Cómo que no, profe? ¿Cómo? Yo creo que sí. Profe, ¿y cuál es su color favorito? El negro. Negro, ay, buena lección, ya está vestida de negro y todo. Listo, profe, no, muchas gracias. Ya conocimos entonces a Liliana, la profe más linda del colegio, muchachos. La profe más linda del colegio. Chao. Gracias. Televidentes, y de esta manera finalizamos el reto de esta semana. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Televidentes, y continuamos con la sección del tablero. Hoy tenemos una dinámica nueva, pero antes se nos escapaba una preguntita. Luisa, en Andes, en el suroeste, que fue que se la hice al principio, pero bueno, se nos fue el tema. ¿Cómo estamos en cuanto a los pacientes que padecen bipolaridad? ¿Cómo estamos en el municipio? Bueno, en realidad en el tema, a través de lo que uno tiene de estadísticas, sabemos que es muy predominante el tema del TAP. Entonces, además de los trastornos depresivos, como puede ser el trastorno depresivo mayor, leve, la ciclotimia, es bastante prevalente, la verdad, en estos momentos en este espacio del suroeste. Se trata bastante y es un tema muy abordado a partir de lo que es esta localización. Entonces, es importante hacerse la pregunta como ¿por qué específicamente aquí pasa tanto? Pero bueno, como sabemos que en este momento no tenemos, nos sigue faltando información, pero que a medida que avance el tiempo vamos a aprender un poquito más sobre estos temas de trastorno mental, de medicina, podemos entonces hacer como una relación sobre qué está pasando, pero hasta ahora lo que sabemos es el tema de la herencia. O sea que ahí está para las autoridades competentes y también para aquellas personas que de pronto se están identificando, hay que ponerle atención, hay que ponerle el ojo a esta situación. Ahora sí vamos a continuar con el tablero. Cristian, cuéntenos, vamos a explicarle a Luisa entonces cómo es esta dinámica. Normalmente hacemos una serie de preguntas con personas conocidas, pero hoy queremos poner en práctica cómo estás en adivinación. ¿Conocen ustedes, televidentes, y usted también, Luisa, el juego del ahorcado? Sí.
Bueno, entonces vamos a poner a prueba a Luisa. Ajá. Con el ahorcado. ¿Qué consiste en, bueno, para los que no saben, como Marisol, consiste en poner rayitas para que usted adivine la palabra que es secreta? Voy a ponerle y ya le explico otra cosita. Continuamos, Luisa, ¿qué tal? Hace tiempo no jugaba, hace uno tanto tiempo que se le van olvidando esos jueguitos, ¿cierto? Sí, como son de buenos. O el de las frutas, el de, ay no, tan rico, pero bueno, son cositas que a uno... Yo, por ejemplo, este. Ah, no, ya no es esto, ya es TikTok. Ah, ya sí, TikTok. Ya juegan sí, TikTok y los retos de salir a correr al parque. Bueno, Luisa, ya mi otra regla es que solo le voy a dar la posibilidad de dos vocales y ¿cuántas consonantes para que adivine? Pones unas cinco consonantes. Ok. Entonces tienes dos vocales y cinco consonantes. Dos vocales y cinco consonantes. Comienza. Dios mío, listo. Me voy por la fácil, la A. La A. Sí está. Pero yo la veo. La M de Marisol. Apuntándole ahí a mi nombre. Espera. No, ahí no da Marisol, ya. No, ya. Ya vi que es muy largo. Sí, es que me excedí. En realidad estas dos sobran. Tres, esas tres. Yo también, esta. No, esa no, porque es una palabra que debes conocer que va unida por un guión. Ah, o sea que... Tiene que ver con el tema. Ya. Tiene que ver con el tema de hoy. Ya tienes una vocal y se queda una. Listo. Me queda una. Ajá. La O. La O. La O. Ah, no, ya Luisa va a adivinar. La O la tenemos acá. Y al final de esta. Ah, o... palabra aquí, guión sí. Ah, sí. Ajá, va unida pero con un guión, solo que ya no ocupo toda. Como yo no he visto también. Ya no tienes vocales. Ya no, ya, ok. Ya sigue letra, ¿cierto? Sí, las S. Consonantes. S. Sí, la tenemos. Ah, no. No, yo aún no sé qué es. Todavía no saben. No. Parchados. Es con el tema. Bueno, ay, solo es una S. 5, 4. La M. La M, sí está. Vio, yo le dije que la M trae suerte. N. Sí está. Ah, claro. Uh-huh. La C. ¿Cuántas vocales, cuántas consonantes lleva? Ah. ¿Yo cuántas le di? Sí, yo le dije, pero cuatro. Todas las llevo. Sí, llevo tres. Llevo le tres faltan porque... dos. Y ya luego lo tiene que adivinar la palabra completa. La D. La D. Marisol. P. La P no está. Ah, ¿no? Ya va la cabeza. Ay, perdón, sí está. Ah, no, Cristian, está perdido. Venga, yo borro usted con esta dinámica. No. Y yo es que estaba ilusionada confiando en usted. Yo también, yo no, se equivocó. Bueno, pero no, ya no tienes poquito. Palabra. Ya sí, no ya tienes. Sé qué dice. ¿Qué dice? Maníaco depresivo. Ah, ¿la cogió? Es cierto. Qué buena eres para este juego. Claro, yo ya la tenía también, ya la había cogido. Hacía rato. Bueno, muchas gracias a usted, bueno. Luisa, por participar. Le va muy bien en estos juegos. Ah, súper bien, Marisol hubiera perdido. Ay, ¿qué tal? Póngame una a mí a ver cómo me va. ¿En serio? Sí. Póngale una fácil. Ahí como. Ahí armo el muñeco completo. Ay. Seis. Póngame aquí, por favor. Yo voy escribiendo. Va escribiendo usted. Te voy a dar dos vocales y dos consonantes. Dos vocales y dos consonantes. Uh-huh. Sí. La A. La vieja confiable. La A. ¡Ja! ¡Ay, jue madre! ¡Ay, no! La A. ¡Bipolaridad! No. Ah, la arma el muñeco. Paciencia. ¿Paciencia? Sí. No. Ay, fue pucha. Pero debe otra palabra. El contexto de la palabra. Pues. Es sobre el tema.
Ah, yo doy cualquier dos consonantes. Dos consonantes y una vocal. La E. La E. Entusiasmo. Termina la. Entusiasmo. La T. La T, no. Ay, una patica. La. No, ya nos quedamos. Le queda una consonante. Una consonante. La R. La R. Ay, huepucha. ¿Una consonante? Ya no tiene, se adivina la palabra. ¡Ja! Te di dos vocales, dos consonantes, la T y la R. ¡Ah! 5, 4, 3, 2, 1, perdiste. La palabra es euforia. Ah, pero es que ella está muy dura. Tiene que ver con tema y ella la mencionó ahorita. Y así de esta manera hemos llegado al final con tu pérdida. ¡Ay, no! Luisa, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por este espacio. Bueno, televidentes, y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad en este programa. Así que nos vemos. ¡Chao, chao! No, esa última parte, qué pena.